prensa, porque nos alegra mucho que el Partido Popular se sume a lo que la ciudad de Linares, lo que el Ayuntamiento de Linares viene pidiendo tiempo atrás. Y esto viene a colación con la tan traída y llevada autovía, con la A32, y también con el arreglo de los antiguos viales que nos comunicaban, por un lado con Úbeda y por otro lado con la estación de Linares Faeza, con el barrio de Linares. Verán, las vías de comunicación sirven para acercar a las personas, para acercar a las personas a los sitios, para hacerlo más fácil y cómodo su tránsito y para que tengan una facilidad para llegar a donde cada uno quiera, a su destino. Esta vía, la A32, pues a su paso por Linares no cumple ninguno de estos, de este cometido. Si hubieran hecho caso a los escritos que desde el año 2004 este ayuntamiento le ha estado mandando al Ministerio de Fomento, a la demarcación de carreteras, pues posiblemente hoy no estaríamos hablando de los problemas que ocasiona esta nueva vía. Verán, hay un escrito desde el año 2004, desde diciembre de 2008, marzo del 2009, julio de 2013, que es cuando se vuelven a retomar la vía, de septiembre de 2013, octubre de 2013 y enero de 2014 y mayo de 2014. Es más, incluso en un último escrito que nos manda la demarcación de carretera dice que sí, que lleva razón, que se podía hacer esa conexión con la entrada de los Lores, pero bueno, pues básicamente lo que nos dijeron es que si le pedíamos permiso que le hiciéramos nosotros. Esta vía, quien haya transitado por ella o quien haya tenido la ocasión de salir de Linares para Úbeda, pues habrá visto que tiene una configuración cuando menos extraña. La única salida directamente de la ciudad, sin ningún peligro y a través de una rotonda, y que queda próximo, es la antigua carretera, el enlace con la antigua carretera de Jabalquinto. El resto, si salen por la Ronda Norte, pues tienen el antiguo acceso que tenía la carretera antes de ser autovía, un acceso, estimamos que un tanto peligroso, a través de ese carril de aceleración un poco tortuoso, y si nos salimos por la Avenida de España, el problema que tenemos es que hay que bajar hasta Linares Baeza, desandar parte de lo andado e incorporarnos a la autovía. Para eso ya, como les digo, además están todos los escritos que por parte de la alcaldía se mandaron a tanto al Ministerio de Fomento como a la demarcación de carreteras, que están aquí, se le demandaba una rotonda mucho más próxima al casco urbano que la que al final hicieron más próxima a Linares Faeza. Entendemos que tendrá alguna razón, no nos la han explicado, pero imaginamos que tendrá alguna razón de por qué la hicieron tan próxima a Linares Baeza y no la hicieron mucho más arriba, como hubiera sido viendo el trazado de la propia autovía y viendo el trazado de la antigua carretera, hubiera sido más lógico y más viable el hacerlo más cercano al casco urbano. De todas formas, como les decía, esperamos que, como además esta moción fue presentada por el Partido Popular, como además tenemos la suerte, Linares tiene la suerte de tener en Madrid tanto una senadora del PSOE como también una diputada del Partido Popular, que además es portavoz del Partido Popular aquí en este ayuntamiento, esperemos que oigan o tengan más sensibilidad a la hora de coger estas demandas que la que han tenido desde el año 2004 y sobre todo una vez que se retoma la carretera, las obras de la carretera a partir del 2013. Por lo tanto, esperamos y deseamos que se atiendan lo que ha dicho el Pleno a través de esa moción del Partido Popular. Entendemos que, bueno, cuando uno gobierna, gobierna para todos los sitios, independientemente de quién sean las siglas que gobiernan en un municipio. Pero bueno, si esta moción del Partido Popular vale para que arreglen esa carretera. Además, una antigua carretera
que se ha destrozado sobre todo por en el periodo de tiempo que ha estado la vía, que se ha estado haciendo la autovía, porque ha derivado que todo el tráfico haya tenido que pasar por ella, el tráfico que antes pasaba por la antigua carretera. Y esperamos que ahora el Ministerio, que la subdelegación del Gobierno, que la demarcación de carretera le ponga oído a esta moción y lo antes posible, pues arreglen esa carretera, que además quiero también recordarles que incluso en la inauguración, el alcalde, a la por aquel entonces ministra de Fomento, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, le dijo que, hombre, que ya que una vez que se pusieran, se iba a poner en funcionamiento la autovía, pues arreglaran las antiguas vías de acceso que la habían destrozado con la obra. A lo que la ministra dijo, sí, eso, alcalde, lo tendremos en cuenta. Hasta ahora no lo han tenido en cuenta. Vamos a ver si es que ahora con esta moción lo tienen en cuenta y arreglan esos dos viales que sobre todo se han destrozado por el tiempo en el que ha tenido una sobrecarga mientras se hacía la obra de la autovía. Tienen aquí este plano. Ese es el trazado de la autovía desde su. Permítanme, lo normal es que se hubiera hecho, y digo lo normal, por lo que nos dicen también nuestros técnicos, se hubiera hecho una rotonda o se hubiera hecho una entrada mejor de la que han dejado, porque han dejado la que había antes cuando era carretera nacional. El otro día decía el señor Lillo que sí, que se había dejado un enlace para los lores. Y sí, es verdad que lo han dejado. Pero una persona que venga dirección desde Bailén tiene que irse al cruce de Java el Quinto para ahí desandar todo este tramo, meterse por la antigua carretera y llegar hasta una rotonda que cruza la autovía y que va a dar con un carril para ir a los lores. Bueno, no creemos que sea el más óptimo, pero es más, lo normal es que hubieran hecho aquí también un acceso desde el polígono de los Rubiales a este antiguo trazado, de manera que todo el tráfico de Rubiales fuera por el antiguo trazado de la carretera y pudiera, a través de esta rotonda, tener acceso a la autovía. No que todo el polígono tiene que al final volver a Jarales para coger la autovía a través de este enlace que creemos que no sea el más óptimo. Pero es que en el caso de que una persona quiera ir a Linares Baeza, o bien se viene aquí a la carretera de Java el Quinto, o si sale por la Avenida de España, tiene que coger todo el antiguo trazado, bajar a Linares Baeza, retomar esta rotonda y desandar todo este camino para poder coger la autovía hacia Úbeda o hacia Bailén. Lo normal, y eso es una de las cosas que le pedía el alcalde en su momento, era que se hiciera una rotonda lo más próxima posible. Aquí está el antiguo enlace con con la antigua carretera, cerca de donde está ahora mismo Leiva, de manera que pudiera enlazar con la autovía y no se tuviera que bajar hasta Linares Baeza y hacer un camino para luego desandarlo.